Ajá, chicos, ¿cómo les va? Bien, bien. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Uli. Buenas noches, Jennifer. Buenas noches, teacher. Buenas noches, Ruthie. Buenas noches, Georgie. Buenas noches, Eli, Carlito, Boris. Qué bueno verle. Me alegra mucho. ¿Cómo han estado este día? Buenas noches, pues un poco atareado. Atareado, me imagino. Hay unos cansados, ¿verdad? Otros tal vez enfermitos, pero ahí van. Otros con otra clase de problemas, ¿verdad? Pero ahí van, echándole ganas. Eso me alegra poderlo ver. Pero, aunque Gracias. sí, porque no es fácil. ¿Qué tal? ¿Está haciendo calor, Zule, donde tú estás ahorita? Sí, está bastante caliente. Bastante caliente. ¿Dónde es que tú vives? Yo de San Miguel. Ay, con razón, hija. Sí, hijo, yo creo que yo pasaré así todo el día. Sí, está súper desesperante y es como un calor, no sé, como húmedo a la vez. Mejor. Este, Ajá. y no ha llovido. No, no ha llovido. Pero allá llueve seguido, ¿o no? Sí, antier llovió. Bueno, espero que hoy llueva porque sí, está bien Y feo. cuando hace mucho calor, seguro que trae una buena, ¿verdad? Sí, ojalá que sí llueva. No, ¿y cuánto tiempo tienes de vivir en San Miguel? Oh, toda mi vida. Ay, y aún así no te has acostumbrado. No, la verdad que no. Bueno, Es sí, yo también, yo no me hubiera acostumbrado tampoco. un poco difícil, yo siento que a este clima nunca me voy a acostumbrar. ¿Verdad? Yo tengo una niña mía que ya vive por el aeropuerto, en el departamento de La Paz. Ella se llama Tecualuya, adelante de San Luis Talpa. Como está súper cerquita, como media hora de la playa, ¿verdad? Este, también, a veces, y yo sé que ella vive en una zona rural donde está, pues, rodeada de árboles. Que de coco, que de mango, que de aguacate, etcétera. Pero que hace un calor. Sí, a veces los árboles no ayudan. No, y yo le digo, no, hombre, nada más que tu pila es grande. Yo te juro que yo si viviera de aquí, yo viviera metido en tu pila, ¿no? Aunque era pura pasa después. No importa. Y por lo menos donde es en marzo y abril, yo no me aparezco por ahí. Ay, no, esos meses aquí también es bien desesperante. No, a mí sí ya se me ha subido la presión, que te juro que me tengo que ir. Ay, no. Me siento muy, muy mal. Lo que pasa es que cuando hace mucho calor, lo que pasa con el corazón es que el corazón se agranda y se infla. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, cuando tú padeces de la presión, que no puedes estar en climas muy calientes. Por ejemplo, a Sí. veces, que es el summertime en Estados Unidos, sobre todo en los estados muy calientes, como por ejemplo Miami, ¿no? Bueno, toda Florida. Uf, la temperatura ya es horrible. Summer es summer, de verdad. Sí. Llega más de 45 grados, casi 50. Entonces, para decirte que si tú vas a los parques, por ejemplo, de Walt Disney, o en el caso de Miami, no es Walt Disney, sino que es Disney World, el que está ahí. Pues vas a ver incluso a señoras de 60, 70 años con sus shorts y su parte de arriba del bikini, porque es que no pueden andar de otra manera, porque hace un calor insoportable. Y entonces a veces adentro de los parques recreativos hay como unas fuentes. Entonces no te vas a extrañar que hay niños jóvenes o incluso se meten adentro de las fuentes, se empapan hasta los calcetines y a la media hora andan secos. Ay, no, es todavía peor que acá. Es que el summer de allá es como San Miguel y la Unión juntos. Y de hecho, sí es un poco más caliente también. Y Yo así es. por. Pero fíjate que es bien chistoso porque las playas de Miami son frescas. Que allá en summer, las playas las vas a ver así, Ah, a súper. reventar.
y por lo menos casi todas las casas tienen aire acondicionado. Sí, mínimo, ¿por qué? Lo que pasa es que fíjate que Miami en realidad está hecho sobre un pantano. Por ejemplo, si tú vas en el avión, yo no sé si ustedes en la época de su bachillerato o algo, ocuparon unas reglas que son así como cuadradas y que tenían diferentes círculos. No sé si alguna vez ocuparon ese tipo de reglas, no sé, para hacer alguna cosa en física, en matemática, no lo sé. Pero hay unas reglas que tienen diferentes círculos de diferentes tamaños para trabajarlas. Como diseño, aunque no estudiara diseño, pero como diferentes figuras. No, fíjate que son círculos, pero son de diferentes tamaños. Entonces, algo así se ve en Miami cuando tú vas en el avión. Se ve solamente unos hilitos de tierra, por decir así, hilitos de tierra. Y los círculos se puede decir que son el agua. Pantano por aquí, pantano por allá, pantano por un lado y pantano por el otro. Y en cada pantano hay cocodrilos. En Miami están los famosos Everglades Lakes, que pueden ser un santuario de cocodrilos. Pues si tú te caes allí, no te hallan, porque te conviertes en cena, desayuno o entremés, dependiendo qué tamaño tengas, ¿verdad? Sí. Allí, en realidad, Miami está hecho encima de un pantano. Ay, no. No te extrañes, por ejemplo, que vas caminando y de repente a un señor cocodrilo se le ocurre salir del pantano y atravesarse. Y te tienes que esperar hasta que al señor cocodrilo se le dé la regalada gana de moverse, ya sea para el otro lado del pantano o de regreso para su agüita, ¿verdad? Una vez estábamos con mi mamá allá y le dice a mi tío, como buen salvadoreño, vea, pasale encima. Y le dice mi tío, yo le paso encima y me voy a la prisión, me voy al jail, le digo. Porque como cada estado tiene su animal representativo, por decir así, del estado. Y el cocodrilo es el animal representativo de Miami. Son sagrados. Sí, tú le haces algo al cocodrilo y te vas a prisión. De un solo. Más que era un señor cocodrilo que prácticamente cubría los dos carriles. Estaba al diagonal. Y una vez estaban mis primos y mi hermana, estábamos mucho más pequeños. Yo tendría 14 años, imagínate. Ayer, vean, dejémoslo ahí, ayer. Entonces, yo decía, ¿por qué mi hermana y por qué eso? Mi primito nada más rápido que de costumbre? ¿Y qué? Cuando yo vi en la piscina, ¡ay, venía la culebrita! Pero así bien cabal, ¿verdad? Pero no era culebrita, era señora culebra. Y le dije a mi mamá, como buena salvadoreña que era, ¡dale un machetazo! Y le dice, yo voy a parar, no hombre, qué calán que yo le doy un machetazo, no voy a ir al bote también. Entonces lo que hicieron fue llamar a Protección de Animal, ¿verdad? Llegó a la casa de mi tío y se la llevó. Sí, no, o sea que ni en defensa propia no lo puede tocar porque... No puedes tocar a nadie, no. Ay, no, y eso así es, pues como vienen pantanos, tú te vas a encontrar con una de vez en cuando. Ay, no. Por eso ya no voy, solo puede ser, ¿no? Sí, en Miami así es. Es que Miami está en medio de un pantano. Por eso es que hace calor, porque el calor es insoportable. Sí, así he escuchado. Y en Nueva York se hace calor, pero Nueva York es más helado. Sí, ya cuando hace helado, es helado, porque te pones cuatro pares de calcetines. Sí. Sí, es verdad. No, sí, verdad. Ojalá fuera así, porque yo amo el frío. Ah, aunque yo aquí no hay, ¿verdad? Solo me lo imagino. No, sí hay frío. En El Salvador sí, bueno, si te vas, por ejemplo, a Taco, a Paneca y a La Palma, ¿verdad? Ahí sí hay. Es clima fresquito, ¿verdad? Sí. Y antes en Santa Tecla, de aquí, había cambiado el clima bastante. Sí, pero si tú fueras de allá, sí te daría frío porque estaba acostumbrada al calor, ¿sí? Sí, eso sí. A mí no me da frío. Al contrario. No, ¿cómo ya está acostumbrada? No, pues, bueno, yo sufro mucho con el calor, pero no. Ahí se me ven que se me sale una pita por ahí, chicos, es que tengo un
un examen especial que no me puedo quitar de mi cuerpo hasta mañana. En serio, sí, yo al principio la vi como algo apagadita, como algo, pensé que estaba enfermo. Pues la verdad que sí, pero ay, aquí estamos, porque me siento así como especie de Robocop. Sí, ay, no, verlo de esa manera. Sí, vos, ay, es que es un aparato que se llama MAPA, y el MAPA monitorea la presión arterial por 24 horas, como tenía desde la pandemia de no ir donde mi cardio, entonces me lo mandó, vea, y mira qué chivo, porque me lo dejó el sábado y hoy me lo dieron, hoy me lo pusieron, por decirlo así, fue rápido. Yo vi que, y mañana me lo van a quitar. Pero, ay, esta cosa tiene sensor de movimiento. Porque es incómodo. Hoy me tocó, sí, es incómodo, porque hoy me tocó venirme en bus y yo así me. ¿Qué es? Y como hoy ese chavo venía metida la chancleta. Créeme lo que yo me morí ahorita cuando iba a todo vuelo, porque cada media hora, este aparato al principio es cada media hora, se mide la presión. En la noche te la mide cada hora. Y al día siguiente te la mide cada 15. Imagínate cada rato que te estén apretando el brazo. Y más cuando, por ejemplo, tienes sensor de movimiento, como no te la haya, ¿verdad? Te suelta y te aprieta más. Y no te la haya, te suelta y te aprieta el triple. Entonces, yo a veces siento la mano que ya se me va a estallar. Ay, sí. Y así tengo que estar hasta mañana. Y si voy a comer, tengo que poner la hora. Si me voy a dormir, tengo que poner la hora. Si voy a desayunar, tengo que poner la hora. Si no tengo una pastilla, y así, ¿verdad? ¿Así? ¿Sí? Ajá. Ay, no. Se llama MAPA. Padece demasiado de la presión. Pues fíjate que en realidad lo que el doctor me ha hecho, como tiene desde toda la pandemia de no verme. Y ahorita he estado bien con él, lo que él me ha dado. Pero él quiere ver cómo está mi presión durante todo un día, por decir así, para ver si me sigue dando el mismo tratamiento, si me cambia de medicina y me cambia la dosis. Pero no me puede saber qué onda si no tiene como el parámetro de cómo estoy. Pero sí. ¿Cómo se siente? ¿Se siente mareada? ¿Le duele la cabeza? Fíjate que no, a veces me siento decaída, me siento triste, a veces. Siento sin energía. Entonces ya a los 40 pesan. Ay, ya les dije cuánto tengo, ni modo, ya estuve. No, pues sí. Pero del azúcar no parece. Hasta ahorita no, pero mi familia toda es diabética. Así es la mía también. Ajá, entonces a mí me tienen que cuidar. Hasta, por ejemplo, si yo quisiera tener un bebé a estas alturas, yo soy una persona de embarazo de alto riesgo. Por varias razones. Mi edad, la hipertensión y mi familia diabética. Como sí, es bien complicado. Sí, entonces los primeros meses son cruciales. Y también durante la gestación también, porque me tienen que dar una cosa que se llama progesterona, me tienen que dar una aspirinita de 100 y no me acuerdo qué más, para evitar posibles complicaciones cuando yo diera luz, por ejemplo, porque tiene la probabilidad de que me dé preeclampsia. Ajá, es bien peligroso eso. Si yo no tuviera lo demás, pero como es que lo que pasa es que uno, mira, la última edad de una mujer para tener un bebé son los 35. Porque a partir de los 35 uno va bajando. Se le va envejeciendo todo, pues hasta los ovarios. Ay, sí. Los ovarios, el útero. Y ya los hombres es el 55, por la capacidad, ¿verdad?, que tienen para poder engendrar un bebé. Entonces, pues sí, se podría decir que si yo quedara embarazada en estos meses, yo me pasé 5 años. Entonces, a mí me tendrían que preparar muchísimo. Fíjate. Por eso yo estaba afligida por mi hermana, porque mi hermana diabética y con 41 años. ¿De 41 años tuvo un bebé? Ajá, de 41 años tuvo a su segunda bebé. La primera tiene 19 años. Y me decía, mírame, cuando tuve la Gaby yo tenía 20. Pero hoy que tengo a esta chiquitina, ay, 41. No, hombre, me dejó empezar de cero. Ya no es igual. Ya no, ya no tengo ni energía. Pero mi amor, y ahí está la gorda, verás qué lindo está. Y hasta se fija. Hoy me mandé una qué foto bonito de sus ejercicios matutinos, viendo todos los juguetitos. Bien lindo. Fíjate. Sí, 41 años tiene mi hermano.
Pero ella lo tuvo que tener por cesárea, porque lo que pasa es que a uno, como también ya la piel ya no le estira mucho. Entonces, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría de personas que de mi edad y que quedan embarazadas a esta fecha, la mayoría le toca cesárea. Sí, así escuché. No toca de otro, porque no se estira la piel. Sí se podría normal, pero hay, depende cómo vaya la gestación durante los niños. Fíjate. Mira cuántas cosas he aprendido con mi hermano. Ajá. Sí, eso es bueno, siempre bueno saber algo. No, más que mi hermana allá en Costa Rica le atendió un doctor japonés. Yo le digo, no esto, no lo otro. Si esa pobre. Una dieta que tenía, mira, no sushi, no, ¿qué más? No café, nada de cócteles, ¿qué más? Nada de... así como embutidos. Nada de eso que pudiera ocasionarle en ella un posible ponerle alguna infección o algo, ¿verdad? Sí, era de súper alto riesgo. Sí, y mi hermana todas las veces que iba al doctor me decía, ay, eras qué estresante. Me dijo, ojalá que mi niño esté bien. Hasta cuando iba a dar a luz, estaba feliz. Pero mira, sí. Gracias a Dios todo le salió súper bien. Ahí está la gordita, ya va a tener como 2 meses. Ay, eso está muy bien. Ahí está la chamaca. Si algún día yo voy a ser mamá, ahí les aviso. Sí. A ver, ahí le voy a avisar. Porque también eso es posible. El doctor estaría tranquilo si yo tuviera 12 semanas, porque cuando uno está en un embarazo no se cuenta por meses, se cuentan por semanas de gestación. Entonces, si yo tuviera como 12 semanas, se podría decir que el feto está estable. Pero mientras, ¿no? Entonces, imagínate. No, pero eso te digo hipotéticamente hablando. Ahorita estamos viendo otra cosa. Así que, no problem. Sí. Pero cabal, mira, aquí está la pita. Sí, ahí se me siento bien Robocop. Bien chivo. Me siento así, cabal. ¿Estás hablando en el cuerpo? Ah, sí, lo ando. Viene Star Wars, me siento, te lo juro. Y eso le mide la presión. Sí. Es que hay dos cosas. Una está el holter, que es para otra cosa. Para el corazón. Es... ajá, cabal, y para las arritmias y toda la vaina. Y el mapa es para la presión arterial. Pensé que era el tensiómetro el que andaba. Es que es parte del tensiómetro. Ajá. Ve, mira. Es una pita que te va acá, que te pone en un volado así como que te hace bien chiva la cintura, ¿verdad? Te pone ahí en medio de la pancita y te pone como un aparatito en dentro donde te meten otro aparatito y entonces te tenés una gran panza, pero es precisamente en la boca del estómago y es donde ahí te ponen el aparatito que es el que te preparan y que cada media hora te mide la presión. Que si ya pero solo le aprieta el brazo, no le aprieta el abdomen. No, pero con solo que me apriete el brazo suficiente. Sí, me imagino que quizás después le va a quedar hasta morado. Fíjate que sí, la vez pasada que me hicieron me quedó moradito. Sí, porque eso aprieta hasta medirle la alta y la baja, ¿verdad? Pues por eso es que cuando yo voy en movimiento sufro. Porque como no me lo detecta así, me agarra hasta 3 veces. Hasta que bien, fíjate. Bueno, pero primero Dios que todo le salga bien. Ah, yo espero que sí. Si a las 9:30 ven una cara así, es porque me está apretando y no me dejan paz. Va. Okay. Va, después de hablar de pulpo flotante y de periquitos voladores, que David ya estaba. Me alegra tenerlos aquí. Mira, ahí está Odi. Odi creo que anda de shopping ahí. Tenemos a Raulito, tenemos a Leonita. Qué galán, no, aquí ando caminando porque si no, no agarro la clase. Ah, ¿en serio andas caminando? Sí, es que ya no se oye por la bulla de donde mi mamá trabaja, es una cervecería, ¿va? Ajá. Y si me estoy ahí no oigo la clase. Ah, y no alcancé a irme porque se revienta de acabo de cerrar el negocio. Upale, va, pues sí, no, pero guándate ahí a un parque. No, aquí en el teatro ando. Estás en el centro. Ay, ¿es el Salvador? Anda por la Plaza Morazán. Quiero ver cómo están las luces. Ahí los arbolitos. Ah, que hoy sí se puede, ¿verdad? Hoy está más seguro. No, todavía no ha inaugurado el arbolito todavía. No, el 12 parece. Cállate, no, el... a León Pajero. 18.
O sea que. El 18 creo que lo inauguró. Más seguro, ¿verdad? Que antes. Mire, teacher, le tengo una queja, fíjese. A ver. Él subió que está en El Salvador del Mundo. Y yo fui y no se dejó que lo viera, fíjese. Ah, de verdad. Con toda mi familia fuimos y no me contestó. Ay, este Ale. Yo estaba allá por el cafetalón, estaba. Pero el cafetalón no está en El Salvador del Mundo. No, no, pero como de ahí volé el domingo, sí fue, porque ahí estuvo calmado después de las 8:30. El cafetalón está en Santa Tecla, vean, me río tanto. Pero eso, exacto. Está en El Salvador del Mundo y pajero. Pero no, temprano no. Bueno, ni modo, ni modo. No, pero no te preocupes, no te preocupes que... Otro día va a ser la cita. Vaya, pues chicos, después de hablar de periquitos voladores y de pulpos flotantes, se recuerden que ayer estuvimos practicando muchísimo lo que era la pronunciation y más que todo la reading comprehension. Hoy les dije que íbamos a ver también otra vez el artículo, pero hoy nos íbamos a enfatizar bastante en poder pronunciar las palabras mejor y leer todavía más fluido y más constante, porque después les voy a hacer preguntas específicas del artículo. Entonces, vámonos otra vez para acá. Y habíamos visto 4 perfiles, ¿verdad? Habíamos visto el de baker, ¿verdad? Que es una persona que hace panadería. El planeador de eventos de boda. El que le quita el pelito a los perritos. Y algo que le encanta a Ale, que es el diseñador de videojuegos. Muy bien. Vale, chicos. Antes de empezar a pedirles que me ayuden a la lectura, quisiera enfatizar la pronunciación de algunas palabras. Vale, por ejemplo, si yo digo muchos, ven que aquí dice lots, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está of. Acuérdense que cuando empieza una F solo es con U o V. No diga of, está mal pronunciado. Entonces usted dice muchos, dice lot of. ¿Se recuerdan? Lot of. Lot of. Ahora bien, caminar, ¿se acuerdan que decíamos walk? Como el China walk, ¿se recuerdan? Walk. Exacto, muy bien. Luego veíamos las piernas, se dice en inglés legs. Miren, legs. Usted tiene que sentirla aquí en la garganta. Legs. También algo que vamos a enfatizar mucho cuando usted habla en tercera persona, que se le escuche la S al final, porque eso es lo que cuesta bastante. Mira, makes. Makes. Eso es bien importante. Que se le escuche el mix. Muy bien. Ahora también decíamos esto, miren. These. These, que significa estos en. En plural. Muy bien. La otra palabra que quiero que pronuncien es groomer. Miren. Groomer. Likes. Never boring. Never boring. ¿Pueden pronunciar esta? Personality. Cualquiera. Personality. Mira. What's his favorite kind of? Mira. His favorite kind. No, kind of. Kind of. Ajá, es como así. Mira. Kind of. Es como así, mira. Es como. Ahí. Es como kind of. Así, mira. Kind of. Muy bien. Exacto. Kind of. He's not telling. Muy bien. ¿Qué les parece si pronunciamos toda esta parte junto? Vamos a ver qué tal nos va. Vaya, chicos. Afternoon. Lot of Marcos Mendes friends. Lot of Marcos Mendes friends. Walk on four legs. He makes these furry friends beautiful. He makes these furry friends beautiful. Marco is a professional dog groomer. Marco is a professional dog groomer. He likes his dog a lot.
He likes his job because a lot. Because it never been. Each dog has a different personality. Each dog has a different personality. What's his favorite kind of dog? He's not telling. He's not telling. Muy bien. ¿Saben por qué le estoy explicando mucho? Porque cuando usted aprende a leer bien, entonces comprende mejor lo que está leyendo. Entonces la lectura comprensiva fluye mejor. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién se avienta a leer el párrafo? Yo. El párrafo entero. Sí. Pero, voy a intentarlo, Ticho. Ah, inténtalo, pues dale, Ruth. Solo la pregunta con la primera palabra, si se pronuncia la S. Lot of. Lot of Marco Mendes' friends walk on four legs. He makes these furry friends beautiful. Marco is a professional dog groomer. He likes his job a lot because it's never boring. Each dog has different personality. What is favorite kind of dog? He's not telling. Muy bien, te felicito. Solo uno te voy a corregir, fíjate. Haza. Es que okay. Es así, mira, es como hacer así. Haza. Como aquí, como Haza. Uh-huh. Acuérdate que cuando lo leemos de corrido. Ah, ok. Es como así, mira, walk on, lot of. Muy bien, te felicito. Okay. Gracias. Tanto si tú lo lees bien, como si entonces te vas a beneficiar tú y te van a beneficiar sus compañeros. Muy bien. Vamos al otro, mire. Wedding planner. Vamos a ver qué otros podemos mejorar en la pronunciation. Como estamos hablando de tercera persona y la tercera persona para go es goes. Pero mire, goes. No van a decir ghost, porque si dicen ghost, es fantasma. Muy bien. Veamos qué más podemos enfatizar. Eats, porque estamos hablando de tercera persona. Listens. Gets. Pay for it, no solo. Pay for it. Porque si usted dice chooses, está hablando de zapatos. Pero si usted dice chooses, mire, ya está hablando de seleccionar. People's weddings. It's stressful because everything needs to be perfect. Porque estamos hablando de Lila Martin, que es obviamente she, tercera persona. Entonces tenemos que poner todo en tercera persona. O sea, la pronunciación de la palabra en sí, ok, quitándole la S es listen. Listen. Si ya S es listens. Gracias. Puede traducir las primeras dos líneas en español. ¿Cuál? De ese, del wedding planner. Ah, del wedding planner. JC Ebe. Sí. Es que ahorita no te veo, JC, lo siento. Dice que Lila Martín va a restaurantes finos. Come pasteles, escucha bandas de música y incluso por todo eso recibe paga. Eso es todo, eso es lo que dice. Y gets paid for it es como decir y recibe paga. Exacto. Y pagan. En otras palabras, tú puedes decir, se le paga por ir a restaurantes finos, comer pasteles y escuchar música. Ok, sí, es que tenía duda con la palabra gets, no sé cómo utilizarla o qué, entonces
Yo lo traducía y ella paga por eso. No, si te fijas, ella recibe, paga por eso. Get es recibir. En este caso, sí. Ok. Es que fíjate que get, el verbo get, es como el verbo like. Es un verbo muy versátil. Y depende del contexto, puede significar una cosa u otra o enfatizar un significado. Ok. No, pero está bueno. Está bueno que preguntes. Vaya. Entonces, ¿qué quiere ver? ¿Qué voluntario para leer? Muchas gracias, Dianita. No te hubieras molestado. Dale, pues. Tú puedes. Tú puedes. Yo no te voy a corregir nada. Yo lo voy a dejar que tú hables. Dale, tú puedes. Okay. Wedding planner. Laila Martin goes to nice restaurants. It's cake. Listens to bands and gets paid for it. Laila is a wedding planner. She chooses the place, the food, and the music for people's weddings. It's stressful because everything needs to be perfect. Muy bien, te felicito. Buenísima lectura. Pero solamente algo te voy a corregir, igual que la Ruti. ¿Sabes cuál es la algo? Es que yo no sé por qué este mi oído es demasiado tísico. Esto, no te oí mucho. El it's stressful. So, tú dices it is stressful. Y está bien, pero te faltó la S. It's. Eso es lo que me faltó. Pero mira, muy bien, te felicito. Excelente lectura, dime. Gracias, tengo una duda. A ver, diga. La pronunciación del artículo D. Por algunas veces lo pronuncia como da, parece. Da, y otras veces. Ajá, fíjate que hay reglas. Ajá. Son bastantes. Entonces, no se preocupen, yo tengo un artículo donde explica todo eso. Se lo voy a mandar. ¿Cuándo es di, cuándo es da, verdad? Sí, porque sí es cierto. Y como yo ya me lo puedo de memoria, de hecho sería una clase para hablar de eso, ¿sabes? No, si no creas, es bastante. Pero está bueno. Cuando, dime. Cuando uno pronuncia, a veces no sabe cuál decir. Es di o da. Ajá. No, y tenés toda la razón. De hecho, es una emisión. Aquí lo pronunciaré bien. No, pero no te preocupes. Ya les voy a mandar un artículo sobre eso. Un video también bien interesante. Ya van a ver. Hablando de pulpos flotantes y de periquitos voladores, ¿cómo les fue en la música? Bien. ¿Me escucharon? Mis compañeras me quedaban viendo, pero... Ah, no importa. Decía y la Claudia Cive. Yo decía lo último. Ah, pues sí, pero ya. Y es algo, muy bien. Vaya, vamos a ver. Hoy vamos con el video game designer. Vaya, chicos. Vamos a practicar un poquillo lo que es la pronunciation de algunos. Ya vimos este, ¿verdad? Has, miren, has. Se escribe con H, pero se pronuncia con J. Has, exacto. Place, otra vez, miren, the third person. Place. All day long. Así que se acuerdan que hay una canción de Lionel Richie que dice all night long. Pero ese es all day long. All night. Solo que vos te acuerdas de night, day. All day long. Muy bien. Mira, aquí ve, Isa, ¿cómo está? Isa. Está Isa. Isa, este va junto. Isa Game. Designer. Isa Game Designer. Large. Makes. Tests. Ajá. Exciting. Almost always wins. Almost always wins. Bien. Vaya, Raulito, ¿me quieres ayudar? Ay, teacher, madre. Raulito. ¿Dónde está Raulito? Ya está Raulito, mira. Ah, se escondió. Raulito, no te escondas. Ah, como no, aquí estás. Ya te vi. Vaya, Raulito. ¿Querés tratar de leer este párrafo? Dale, tú puedes, haz tu mejor esfuerzo. Te lo pongo más grande. Vale, mira ahí. Está chivo, ¿verdad? Vale.
Dale, Raúlito. Pues. Muy bien. Ajá. Sí, te felicito. Good job, Raulito. Muy bien. Muy bien. Solo este, mira. Designer. Repetí después de mí. Designer. Exacto. Que es como el diseñador. En este caso es un diseñador de juegos de video. Muy bien. Pues felicito. Bárbaro, este Raulito. ¿A quién lo viera? Anda en la jugada. Le llega. Muy bien. Y el último. A ver, ¿quién me ayuda con el último? A ver, ¿quién me ayuda? Vaya. Claudia. Joanita, dale. Take care. Dale, Joanita, puede. Yunko Watanabe. Así como lo ves, así lo pronuncia, porque es un nombre propio. Yunko Watanabe has a great life. Perdón, hicimos algo de Joanita. Perdóname que te interrumpa ahí. ¿Sabes qué no hicimos? La pronunciación de la palabra. Vale, espérate, vos me vas a ayudar, Joanita, no te vayas a zafar. Pero mira, vamos a pronunciar algunas palabras. Sweet, mira, sweet. 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 Life. Sweet. Makes. 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 Neighborhood. Neighborhood. Bakery. Neighborhood bakery. Likes. 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 Salary isn't great. Salary isn't great. But. Customers. Cakes. Cookies. She's happy. She's happy. She's happy. Muy bien. Dale, Joanita. Hoy te toco otra vez. Dale. Biker. Yunko Watanabe has a sweet life. She makes bread, cookies, and cake in her neighborhood. Dale. Bakery. Yunko really likes her job. Her salary is great, but the customer loves her cake and cookies, so she's happy. Te felicito por tu esfuerzo. Muy bien. Solo hay unas palabritas que vamos a corregir un poquito. Mira, pan se dice bread. Dilo. Bread. Her. Her. Bakery. Bakery. Likes. Likes. Isn't great. Isn't great. Customers. Dice customers, pero se pronuncia con O. Customers. Customer. Cakes. Customer. Cakes. 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 Cakes que son pastel. Muy bien. Te felicito. Muy bien. Vaya, Jaycee, vuélvemelo a leer, please. S'il vous plaît. Yunko Watanabe. 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 Has a sweet life. She makes bread, cookies, and cakes in her neighborhood bakery. Bakery. Neighborhood
bakery. Junko really likes her job. Her salary isn't great, but the customers love her cakes and cookies, so she's happy. Muy bien, los felicito, tanto a Johanna como a ti. Muy buena pronunciación. Ahora, chicos, tengo algo especialmente para ustedes con respecto a los tres job profiles que acabamos de ver. Bueno, son tres, no, son cuatro. Fíjense que estas preguntitas que les voy a dar son preguntas que no están ahí la respuesta. Explícita. Explícita es decir que yo te hago la pregunta y vos hallas la respuesta de un solo. Sino que son respuestas implícitas. Es decir, que les voy a dar una frase y yo quiero que ustedes me digan quién de esos cuatro profiles es el que posiblemente se pudo expresar así. ¿Entienden? Okay. Vamos a empezar a ver un poco de técnica de reading, ¿no creen? Ya van a ver. Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, les hago la pregunta. Miren, esta es la expresión. A ver, ¿quién creen ustedes que se expresó de esa manera? I go to work very early in the morning. I go to work very early in the morning. ¿Quién creen que se expresó así? Junko. Junko. ¿Por qué? Porque el pan se hace bien temprano. El pan se hace bien temprano. Muy bien. Todos duermen los panaderos, ahí están dándole duro. ¿Solo Junko creen que haber sido ese? ¿O puede haber sido alguien más? No. Pregunto. Solo Junko. Les tengo otra preguntita. I know every restaurant in town. Lillian Martin. Lillian Martin. And who's Lillian Martin? ¿Quién es? Who's Lillian Martin? The wedding planner. Que ella se conoce a todos los restaurantes del pueblo. Porque es la que planea las bodas. La boda. Ajá, y también ¿por qué? Recibe paga por eso. Ajá. Y obviamente ha comido casi en todos. Ajá. Muy bien, lo felicito. Good. Vaya, otra vez dice, after work, I need to take a bath. Después del trabajo me tengo que bañar o tomar un baño. ¿Qué creen que pude haber dicho eso? El veterinario. ¿Por qué? Por los pelitos de los perros. Ya me imagino que anda uno volando por aquí, vea. Es cierto, tiene razón. Una pulguita que se le haya pasado ahí. Ajá, una pulguita, una garrapata, un patacón ahí, vea. La selección. Muy bien. Y hay otro que dice, I sit down all day long. Paso sentado en la computadora todo el día. I sit down all day long. Está sentado todo el día. Ajá. Y que juega videojuegos. Sí, okay. ¿Verdad? Puede ser. Muy bien, los felicito. Vaya, ahora viene un challenge para ustedes. Viene un desafío. Para ustedes, si lo quieren ver desde esta perspectiva. Challenge es desafío. Pero miren, qué bulla tienen ustedes ahí atrás, hombre, qué barbaridad. Muy bien, bye. A ver, yo con la musicón aquí. Ya me imagino. Vaya, fíjense que este es el challenge que tienen. Pueden tomar el mismo ejemplo o pueden hablar de otro, no importa. Lo que yo quiero, les voy a dar 5 minutos nada más para hacer eso. Es que agarren un job. Cualquier job que a ustedes se les ocurra. Y espero no escriban el nombre de ese job. Lo que yo quiero que escriban es la descripción de ese job. Así como lo vieron ahorita.
el groomer, que hace esto, que hace lo otro, el wedding planner, come en restaurante, etc. Yo lo que quiero es que ustedes describan ese trabajo, pero no me digan qué es y no pongan qué es. Puede ser sencillo, no tiene que ser como el párrafo que acabamos de ver. Puede ser unas 3 o 4 oraciones o 3 o 4 palabras, no importa. Pero quiero que describan ese job, cualquiera que hayan agarrado, y después ustedes lo van a leer acá en la clase. Y sus compañeros tienen que averiguar de qué job están hablando. ¿Les parece? Háganlo con sus propias palabras. No me inventen nada, no me inventen palabras también, ¿verdad? Use las palabras que usted conozca. Trate de hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, si ustedes dijeran farmer, ¿verdad? Farmer es granjero. ¿Qué describirían del granjero? ¿Qué hace? Cares early, ¿sí? Se levanta temprano, da de comer a los animales, ¿verdad? Cultiva. Ajá. O si usted no sabe cómo se dice cultivar en inglés, usted puede decir, donde vive hay muchos vegetales, muchos árboles de fruta, etcétera, ¿sí? Usted utilice el vocabulario que sepa hasta ahorita, ¿le parece? Yes. Vaya, le voy a dar 5 minutos, somos las 45, a las 50 regresamos, ¿le parece? Vaya, pues, perfecto, chiquillo. Cualquier duda, aquí estoy. Finish or not yet? ¿Todavía no? No yet? Not yet. Chivísimo, pues. Le faltan 2 minutos.
Teacher, tell me, how do you say mira in English? ¿Cómo? How do you say mirar o mira in English? ¿Mira qué? Por ejemplo, ella mira mucho un código. ¿Cómo? ¿Ella mira mucho qué? Espérate, que tenés un background ahorita que casi no te oigo. Ella mira mucho la computadora. Ah, he watches or he passes in front of that computer. Ah, gracias. She passes, sentaría en otra palabra. She passes, porque es tercera persona. Vaya, ya terminó. Démosle. A ver, David, ¿qué tienes tú para nosotros? What do you have for us? David, quita el mute, hombre, qué barbaridad, no quita el mute, qué muchacho. Ahí está. Hoy sí. Hoy sí, dino, dino. A ver, ¿qué tienes para woman crying and nervous. ¿Ah? ¿Cómo fue? See woman crying and nervous. See woman crying and nervous. Yes. Ajá. Interesante. ¿Qué profesión es? Psychologist. Psychologist, ¿es? Psychologist. Psychologist, psicóloga, psicólogo. No. Nel. Diga. A doctor. A doctor. David, para ayudarnos, hombre. Yes. David, anda en otro, en modo avión ahorita. Sí. Mother line. ¿Es sí o no? He's a doctor. He's a doctor. We help. Yeah, correct. We need help. We need help, dice. Pero ya adivinaron que es un doctor. Yes. Doctor. O sea que la profesión era doctor. Sí. Yes. Perfecto. Muy bien. A ver, Claudi, decinos vos. Hola, Claudia. Sí. She loves dance. And she loves, she loves. She loves dance. She loves dance. And teach to the kids. And teaches to the kids. Ajá. A ver. Ella baila. A teacher. A teacher. A teacher. Profesor. Ajá. Es a kids teacher, right? Es un profesor de chiquillo. Ajá. Kids teacher. Muy bien. Eli, dale. A ver, Eli, ¿qué tiene para nosotros? It is quite heavy. Quite heavy. Quite heavy. Many tools must be used. And after the day, remove the grace. No sé. ¿Cómo? Dice que no capiche. It is quite heavy. Manicure. Es pesado. ¿Qué quiere decir con manicures? Manicure. No. Many tools. Many tools, muchas herramientas. Uh-huh. Many tools. Uh-huh. Many tools. Uh-huh. Tools. Uh-huh. Ah, mecánico. Must be mechanic. 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 Yes. Ah, se describió el solito. Ah, very good, very good. Good job. A ver. Vaya, Zule, y hoy te toca a ti. Dale. ¿Yo? Sí. Ok. Talk a lot with people. Mm-hmm. It's to self emotional problems and to have a stability and personal security. Ah, qué interesante. Yo creo que ya sé qué es. Oh, ajá, ¿y usted qué opina? Ajá. Security guard. No. Psychologist. Psychologist, dice. Psychologist. No. Yo diría que no. ¿Qué decís tú, Suele? ¿Es psicólogo? Sí.
Sí. Ah, no, hombre. Yo pensé que era psychiatrist. Psychiatrist o psiquiatra. Diferente a psicólogo. Sí, muy diferente. Sí, siento que sí. Muy diferente, sí. Porque los psiquiatras, yo no sé por qué aquí en el... Bueno, casi en Europa no tanto, pero aquí, en Latinoamérica y en El Salvador, hay mucho tabú con respecto al psiquiatra. Dices, vas al psiquiatra porque estás loco. Y eso es a ti. No necesariamente. Por ejemplo, si hay una persona que tiene mucha depresión, posparto, lo que sea, que cualquier nivel que sea, ansiedad, tiene que ir con un psiquiatra, por ley, porque el psicólogo no te hace efecto. Porque a veces, ¿y sabes cuál es el problema? Que a veces la persona que padece esa enfermedad le cuesta aceptar que tiene una enfermedad y que tiene y que necesita ayuda. Entonces, mientras la persona no acepta, y si le te dicen, ¿y por qué no vas donde un psiquiatra? Dice, ¿qué estoy loco? O sea, es un... ¿Verdad? El psiquiatra es importante porque a veces tiene que averiguar de dónde se genera la depresión. La depresión puede generarse de muchos factores. Incluso si una persona, por ejemplo, una mujer toma muchos anticonceptivos por mucho tiempo, por ovario poliquístico o por lo que sea, después se le puede fregar la serotonina del cerebro. Cuando se le baja la serotonina del cerebro, eso puede dar un tipo de depresión. Fíjate. Que es una depresión, se podría decir, química. Y para compensarles es la serotonina, porque aunque que no se te baje grande, pero que te baje un poquito, un cachito, ya no sos igual. Entonces, el único que te puede dar una pastilla directamente para equilibrarte esa sustancia del cerebro puede ser o un neurocirujano o un psiquiatra. Un psicólogo no te lo puede. ¿Ves por qué? Entonces, cuando Jesús le dijo estabilidad emocional y todo, yo preferiría psiquiatra que el psicólogo. Y creo que yo estaba como bien confundida que era casi lo mismo. No, para nada. No, es totalmente diferente. Y el único que te puede, de hecho, hay pastillas muy importantes como que son directamente para tu cerebro, ¿no? Si no va con receta médica, no te la den. Porque si alguien que no es especialista te lo da a ti, se te puede pasear al punto de que te pueda hacer independiente toda la vida y para quitarte esa pastilla es duro. Entonces, tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, la dosis, la cantidad, etc. Tiene que ser un psiquiatra. Que tiene que ver con la estabilidad emocional. Mira, qué interesante, ¿verdad? Gracias, aprendí algo nuevo aparte de inglés. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pasó eso. A mí se me bajó la serotonina del cerebro. Yo tuve que ir a un psiquiatra. Y eso fue por lo que mencionó de los anticonceptivos. Exactamente. Oh. Mira, ahí ya vi las diferentes clases. Mira, yo me leí un artículo de una revista de enero del 1982. Eran 12 páginas que hablaba de los tipos de enfermedades mentales y hasta te ponían imágenes de las caritas y te ponían las imágenes de las dendritas. Las dendritas son las conexiones entre neurona a neurona, vean. Y las descargas se llaman sinapsis. Entonces, vieras qué interesante todo. Yo, qué chivo, dije. Y a veces pasa eso. Porque ponerle que mi mano es una neurona y estas son las dendritas. Y mi mano es otra neurona y estas son las dendritas. Entonces, la sinapsis es, se podría decir, la unión entre las dos. Entonces, a veces pasa que cuando yo, por ejemplo, tengo esta neurona, pero no bombea la suficiente carga eléctrica para que esta energía tope a la energía de la otra neurona. Entonces, cuando no hay la suficiente impulso, es cuando se puede producir también problemas de depresión. Y eso se llama mielina del cerebro. Fíjate. Si usted se fija, a la teacher le gusta leer mucho. Sí, ya veo. Me encanta. Cuando tú lees, aprendes más. Obviamente, vocabulario y conocimiento. Que les digo, lean, a mí me encanta leer. Yo con un pedazo de pastel, un café, una hamaca y un libro estoy feliz. ¿Para qué más? Que no la levanten de ahí. Cosas, sí, olvídate. Vero, y tú eres la última. A ver, una descripción, a ver, dime.
Who's played on Jeremy? Is this responsible for ungroup the people? Uh-huh. Is the sweet? Is it responsible for a group of people? ¿Y qué más? I try to sleep. And tries to sleep. I try to sleep. No te entiendo, la última. Plane. De avión. Dry ah, hermosa. Ah, ajá. Ah, como que drives the, an airplane. Maneja un avión, a ver. Piloto. ¿Cómo se dice en inglés, pues? Pilot. Está muy bien. ¿Qué piloto es el episodio? Sí, sí, sí. El que estaba escribiendo un plumón. Cabal. Es piloto. ¿Querito? ¿Es un pilot? Claro. A ver, muy bien. Vaya, chicos, mañana les voy a preguntar otras más. Y quiero que empiecen a pensar en algo. Mañana. ¿Qué tendrá de igual o diferente la manera de desayunar de nosotros, los latinos, de alguien que vive en México, de alguien que vive en China y alguien que vive en Estados Unidos? ¿Será que todos comemos igual? No. Interesante, ¿verdad? Vaya, pónganse a pensar mañana, les voy a preguntar qué es lo que ustedes desayunan normalmente. ¿Parece? Okay. Yes. Vaya pues, chicos. Hugs and kisses. Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye.